Cuando a media mañana la temperatura es esta, ...el día se convierte en Ourense en un suma y sigue... ...hace calor y en las próximas horas va a hacer más... ...de ahí que los médicos nos adviertan... ...de las complicaciones que pueden generar... ...las altas temperaturas. "...el golpe de calor se produce por aumento... ...de temperaturas importantes como llegar a 40 grados... ...son temperaturas que superan la temperatura corporal". Hay que estar especialmente pendientes... ...de mayores, niños y enfermos... ...aunque todos podemos ser víctimas potenciales... ...de un golpe de calor... ...por eso no podemos olvidar los síntomas. "...agotamiento, cefalea musculares ...alteraciones de, de la visión, taquicardias... ...evitar las horas más intensas de sol... ...vestir ropa fresca, hidratarse y comer ligero... ...son algunas medidas que podemos tomar... ...para evitarnos un disgusto... ...los aurensanos son especialistas en esto... ...de afrontar el calor y aunque este fin de semana... ...va a ser duro, se lo toman con calma... ...porque saben que lo más complicado... ...todavía está por venir... Y ...con mucho calor, porque aquí ya tiene habido 45 grados... Yo como un cocido. De eso nada, ¿eh? Pero si hay un buen jamón, mejor todavía. O un chiringuito por ahí en las playas. Si hoy el calor les parece mucho, consuélense. Lo de hoy no es nada comparado con lo que nos espera.